Amigos, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Aviliña, donde usted puede ver las noticias locales más destacadas del día. Con muchísimo gusto le saluda Jackie Haidar. La compañía de energía Atmos ha estado encendiendo gas natural. Si usted ve fuego, no se alarme, y es que ellos lo estarán haciendo por los próximos días como forma de prueba. Esto será cerca de la calle Corsicana. La policía de Abilene le quiere comunicar a los residentes que no tienen de qué preocuparse. Atmos dice que estas pruebas son medidas que se llevan a cabo para remover gas natural de una sección de pipa como forma de mantenimiento. Personas en el área notarán llamas controladas y ruido empezando hoy hasta el viernes mientras sea completado el proceso. Y bueno, tenemos nueva información y es que ya tenemos la identidad de un hombre de Tuscola que murió a causa de un accidente vial ayer por la tarde. Se trata de Robert Paul Eckert, quien murió cuando su vehículo impactó contra una camioneta pickup en la autopista 277, 10 millas del sur de Abilene, alrededor de las 3 de la tarde. Este accidente causó el cierre temporal de la autopista por varias horas. Los dos ocupantes de la camioneta pickup fueron hospitalizados con heridas menores. Investigadores continúan investigando la causa. Y bueno, en noticias de crimen, la policía ya tiene en custodia a dos sospechosos que eran buscados en conexión con un tiroteo que tomó lugar la tarde del viernes. Usted los puede ver en su pantalla. Ellos son Corey DeWayne Williams y Kendra Nicole Jones. Se cree que ambos tomaron parte en el tiroteo ocurrido en la intersección de las calles Sur Tercera y Larkin. La policía de Abilene dice que un hombre que andaba en bicicleta fue disparado tras una disputa. Oficiales dicen que él sufrió una herida de disparo en su pierna y lesiones traumáticas ocasionadas por golpes violentos con objetos contundentes. La víctima fue llevada al centro médico Hendrick el viernes con heridas que no ponen en riesgo su vida. Bueno, ahora cambiemos de tema, pasemos al otro lado del estudio con una actualización del tiempo. Adelante. Hola, ¿qué tal el día de hoy? Como hemos visto ya en días recientes, nuestra ciudad luce bastante soleada. No hay pocas, ya nubes en el panorama y se espera que en algunas horas ya eso cambie. Y precisamente por esa línea de tormentas que se está formando en las afueras de Texas, se espera que esas tormentas comiencen ya a girar hacia nuestra dirección, ya trayendo consigo posibilidades de tormentas eléctricas para tardes horas del día de hoy, aunque actualmente esos cielos se mantienen despejados. Para esta noche nos esperan temperaturas de 76 grados. Nuevamente les repito, posibilidades de tormentas y ya para el día de mañana regresamos a la normalidad con 101 grados. Nuevamente un día bastante soleado y esos vientos girando desde el sur alcanzando ya las 20 millas por hora. Continuamos con más. Así es, muchísimas gracias por tu reporte. Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes también por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Jackie Haidar. Recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chao.